Colombia, desde Orihueca, cabecera del municipio de Zona Bananera, el municipio creado hace poco, menos de 3 años, en el departamento del Magdalena. Estamos con el señor superintendente de Notariado y Registro y con el delegado de Registro en esta jornada de formalización, protección y restitución de tierras con la Unidad Móvil, que ha venido haciendo los recorridos por todos los municipios del país de cara a brindarle a las comunidades colombianas y en este caso a las comunidades de Zona Bananera la posibilidad de legalizar sus predios. En este caso, y con la presencia del señor alcalde y de los concejales, hemos diagnosticado que la problemática de Zona Bananera y lo que compete al alcalde es más una problemática de tipo rural, entonces se llevará al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo para hacer la legalización de estos predios. Unidad Móvil a registrar mis previos. La atención fue excelente, nos dieron una orientación por la cual nosotros vamos a legalizar nuestros previos, que no sabíamos cómo era, pero igual nos están dando una orientación y le damos gracias a la alcaldía, a todos los gentes que se dedicaron a esto, porque primera vez que llega una entidad de esta acá a nuestro municipio. En todo este gran proceso que hemos hecho en todo el país, este ya es el noveno departamento que visitamos. Vamos a hacer un proceso de unas 600 formalizaciones en este trabajo que está haciendo hoy la Unidad Móvil. Este es un departamento muy nuevo en el Magdalena que tiene muchas dificultades de carácter de formalización y es fundamentalmente lo que estamos atendiendo en compañía de la administración municipal. Y recuerde que solo el registro lo hace propietario.